Lo encontramos, aquí está, para ustedes, en directo, único e inigualable mente con la web. Les presenta, no sé qué dije, pero bueno, en fin, les presenta al David Cro, David Cro. No, en realidad esta es una réplica, pero este es el lugar en donde solía estar. Estuvo aquí hasta principios del siglo XIX y luego fue movido por seguridad y para poderlo conservar en debida forma en la Galería de la Academia de Artes de acá. ¡Chao, mundo! Bueno, el día de hoy nos encontramos en Italia, más exactamente en la Toscana, en la ciudad de Florencia o Firenze. Y la idea es encontrar el día de hoy... ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste tú? Me encantan esas cosas así... super pop art. Y le des encontrarlo a él, pero no en pop art. Sino ir tras el Davico de Michelangelo, el David de Michelangelo. Una obra de arte que es considerada la pieza cumbre de las esculturas del mundo y de la historia de la humanidad como tal. El Dark Side of the Moon de piedra, básicamente. Lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Cierto. Así que iremos el día de hoy a la Galería de la Academia, el lugar en el que se encuentra esta pieza de encantador arte, para ver qué tal. Y de paso, vamos a visitar el sitio para que ustedes vean qué otras cosas se pueden encontrar en este super museo italiano. Aquí es cuando esto empieza. Lo primero que se debe tener en cuenta para venir a este lugar es que la entrada tiene un costo de unos 16 euros, es decir, aproximadamente unos 18 dólares americanos. En segundo orden, debemos tener en cuenta que lo mejor que podemos hacer para visitar ese tipo de lugares turísticos siempre será reservar por internet de manera anticipada. Pero cuando venimos a estos sitios, así nomás, sin tener la precaución de comprar antes, regularmente siempre está abarrotado, lleno de otras personas que quieren entrar, y te vas a tomar horas haciendo filas, que es tiempo valioso que te puede servir no solo para ver estas obras, visitar estos lugares, sino que adicionalmente para ir a otras partes. Y por favor, tenlo en cuenta al momento de venir no solamente a la Galería de la Academia, sino a cualquier otro sitio turístico o museo que se pretenda conocer. Bueno, nosotros por nuestro lado pagamos el skip the line y pues ya estamos entrando. No, no prendo la cigarette, yo compro la mía. Tan pronto entramos, te encuentras de una con obras de Bartolomeo, de Francisco Granacci. Hay muchas esculturas. ¿Qué te parecen? Están chores, pero bien, pues... ¿Pero pues qué? Estaban más impresionantes las del Louvre. Date pa'l Louvre. Uno ve estas obras y siempre se impresiona, ¿no? Como que piensa, pucha, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo a punta de cincel y martillo lo lograban y hacían esta clase de cosas? O sea, ¿te preguntas acaso lo mismo, Alice? Estas son estatuas incompletas de Miguel Ángel. Esta y la de allá. Pero en esa avanzó más que en esta. Esta la dejé muy bien. Por fin lo tengo y lo tenemos de frente. Lo encontramos. No, a mí me parece impresionante, además que es inmenso. Y adicionalmente, sí, pues como que tiene esas características de superhombre que pues vende, ¿no? El David. A mí sí me gusta. Sí me pues gusta. Es impresionante. El trabajo es increíble, pero pues... ¿Te reto a hacerlo? Por ahora, mostrémoslo. Cuéntame,
Cuenta la leyenda que esta estatua fue construida por Miguel Ángel a solicitud del alcalde de Fiorenza, de Florencia. Esta solicitud fue aceptada por el artista, quien le quería demostrar que efectivamente era el mejor en lo que hacía. Sin embargo, el alcalde, una vez terminada la obra, como vieron le tomó varios años, le dijo a Miguel Ángel como, hey, no, man, no te quedó tan chévere, de hecho está un poco imperfecta, algunas partes de la cara no están bien, etc. E intentó engañar a Miguel. Entonces, obviamente no se la iba a dejar montar Miguel Ángel, así que lo que hizo fue tomar una parte de mármol, ponerla en la cara, hacer que lo estaba corrigiendo, pero en realidad no fue así, y se lo mostró nuevamente al alcalde de este lugar. El alcalde aceptó, sin que obviamente hubiese hecho absolutamente nada a Miguel Ángel, logrando así que entonces se terminara la obra y le pagaran por ella. Inicialmente, esta estatua estaba en la parte de afuera, estaba exterior, estaba siendo expuesta en la calle. Pero con el tiempo, obviamente para buscar conservarla, la incluyeron aquí en esta galería de la Academia de Arte. Ver detalles como las venas por el cuerpo, los músculos, los tendones, la forma en cómo se pueden detallar las costillas es algo increíble. El tipo sabía lo que hacía, ¿no? Ay, no fregues, en serio, no fregues. Oh, sí, es brutal, a mí me parece. Mira esas cosas que uno tiene que ver en la vida, es bien detallado todo. Es como muy intenso el tema orgánico. Sí, es muy impresionante. Sí, ya decía yo que el resultado final de tus comentarios no podía ser otro que ese. En todo caso, vengan y véanlo. Sí, es un poco costoso entrar a verlo, más que el museo es bastante pequeño. Bueno, la galería, porque en realidad es una galería, es bien, bien pequeñita, pero vale mucho la pena. Es brutal ver una obra de ese talante. Atendiendo a lo antiguo y también teniendo en cuenta la cantidad de acontecimientos que han pasado desde que existe aquí en Italia, esta estatua no se ha salvado de algunos problemas, como por ejemplo que le hayan dado con todo y la hayan roto. En 1504, mientras se efectuaba su traslado al lugar donde se situó originalmente, la plaza de la que les hablé hace un rato, fue apedreado por unos manifestantes que eran partidarios de los Medici, quienes habían sido expulsados de Florencia en 1494. En 1512, un rayo cayó directamente a la base de la escultura. No fue un ataque humano, pero dañó la parte en la que se apoya el David, y se temió que hubieran quedado afectados los tobillos. Afortunadamente, no fue así. En el año 1527 perdió el brazo izquierdo. Este le fue amputado por un banco que fue lanzado desde una ventana del Palazzo Vecchio, en una revuelta popular, esta vez contra los Medici. En esta misma revuelta, otro objeto impactó contra la honda a la altura del hombro, desprendiéndola. Por suerte, admiradores de Miguel Ángel recogieron los fragmentos y años más tarde, ambos fueron restaurados. En 1991, un hombre llamado Piero Canata le rompió un dedo del pie izquierdo con un martillo que llevaba oculto en la chaqueta. Eso fue en este mismo lugar. El dedo fue reconstruido. Por todas estas razones, obviamente, es una de las esculturas más vigiladas del mundo. Realmente sí se le alcanza a ver un poquito las heridas de guerra, ¿no? Sí se le ve que está como reparado porque no es igual al otro dedo. Es bien curioso notar cómo dentro del museo la mayoría de las obras que hay son de Bartolini, no son de Miguel Ángel. Así que si usted es alguien que es seguidor de las obras de este señor, aquí se va a dar gusto, que en esta galería hay muchas, miren. Mira, esta niña se está agarrando el ganso. Esta galería no solamente son las obras que se encuentran en el primer piso, hágase el favor de subir al segundo, si usted es alguien que disfruta del arte religioso. Vaya, no se lo pierda porque muchas personas se van, ven el David de Miguel Ángel y se van y ya, y dejan así. Este lugar en el que está esta réplica es la Piazza della Signoria. ¡Mamma mía! Y en esta no solamente está él, hay otro montón de obras que se están exponiendo constantemente. Miren, como pueden ver. Y se están exponiendo porque son gratis, como nos gusta. Aquí las dejaron sus creadores, excepto pues esa que es la copia. Y hay una que otra también réplica, ¿no? Pero digamos que es una buena forma de venirse a tomar algo, sentarse tranquilamente, pasar una tarde y ver arte. Más gratis que el aire. Y desde este lugar, desde la Plaza de la Señoría, me despido. No sin antes pedirles que hagan algo por mí. En esta oportunidad, como lo hacemos en cada uno de los videos de Buenaweb, espero que me dejen un emoji. ¿Pero qué emoji será en esta oportunidad? El emoji que encontrarán en el minuto 3:40 de este video. Si no lo vieron, retrocédanlo y vayan allá. Si lo vieron, déjenlo ya aquí abajo en la caja de comentarios y de esa forma sabré que llegaron hasta esta parte. Entenderé eso como un aiming. Estamos aquí viendo este video y me sirvió. Y ya lo saben, si les gustó, like. Si no les gustó, no hay like. Y si les gustó mucho,
Suscríbanse. 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 Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, chao.